Y buenas tardes, mi estimado, soy Nobu de Lima Game y bueno, como habrán visto hace un rato estaba, bueno, callado porque la planta 42 realmente es un dolor de cabeza y poco a poco iba perdiendo las esperanzas de que pudiera vencerla, pero por fin lo completé y bueno, después de tanta insistencia he completado una pequeña parte de esta guía de CQC con Leon. Lamentablemente no tengo mucha experiencia en eso que es ¿cómo decirlo? Jugar y esquivar, pero a pesar de que Resident Evil fue una de mis, y siempre será, siguen, siempre será, disculpen, una de mis series favoritas, bueno, quería darle el intento. Y algo positivo de todo esto es que Rebecca te puede curar. Vamos, bueno, a completar lo que falta. Creo que esta vez vamos a tener que grabar sí o sí, porque realmente quiero. Es un alivio, la verdad, que haya derrotado a este enemigo. Lamentablemente, la planta 42, cuando lo estás haciendo de esta forma, es muy difícil. Sé que hay gente allá afuera que lo ha hecho solo con cuchillo, de la misma forma que yo. Ha salido, bueno, no ha sufrido tanto y encima lo ha hecho en speedrun, pero en mi caso es muy diferente. Yo. Esta es la primera vez que lo hago, como ya he explicado en anteriores videos. Y sé que este video voy a hacer una parte silencioso, pero voy a, en la, espero que en la edición se pueda disfrutar. Algo positivo es que no es necesario pasar por esas cajas una vez que lo derrotan. Y bueno, espero que. Sí. Creo que eso es todo. Hay que sacar el crank. No se olvide de esto. Recuerden que en esta dificultad está, no están conectadas las cajas de guardado. Bueno, entonces guardemos una vez porque no sabemos qué pueda pasar. Y creo que esa es la mansión más infectada de Hunters. Sí, la verdad no sé hasta qué punto voy a jugar en esta última parte, pero espero no morir. Y bueno, regresamos una vez a la mansión infestada. Lamentablemente no tengo ningún tipo de hierba azul. Espero que las serpientes que aparecen en cierto punto no me muerdan. En el Resident original yo recuerdo que tú solo podías pasar y no pasaba, bueno, no te mordían, no te llegaban a morder, pero hay un ángulo muerto en el cual tú no puedes ver y justo ahí dejaban una serpiente para aquellos que han jugado, bueno, que quieren jugar y que ya han jugado este Resident Evil. Es difícil, pero una vez te acostumbras, creo que pierde toda esa dificultad, ¿no? Esa sensación. Bueno. Había un truco que me gustaba bastante en los Resident Evil antiguos, que era que los perros los puedes pasar sin necesidad de que ellos comiencen a perseguirte. Es muy sencillo. Solo camina, pero y aquí comienzan a salir las serpientes. Ups, me mordió una. Y sí, me envenenó lamentablemente. No, siempre he morido de ese ángulo, ¿no? No sé qué me pasa, la verdad, con respecto a eso. Y bueno, creo que aquí vamos a tener que dejar morir a Rebeca, ya que creo que va a ser mucho que masticar, ¿no? Para alguien que carece de la experiencia que muchos allá tienen con Resident Evil. Bueno. Sí, parece que los perros, bueno, ya me notó uno. Lamentablemente es así con estos perros. Tienen que. Disculpen. Espero que me haya dejado algo. No, parece que no. No tengo nada. Nada con qué recuperar, nada ni qué usar, lamentablemente. Pero bueno, esto se puede arreglar. Muy pronto vamos a entrar a una parte donde hay hierbas azules. La única hierba fumona que te permite recuperarte del veneno. Ya saben, si quieren recuperarse del veneno o de una intoxicación, tienen que fumar hierba azul. Y bueno, como les iba comentando hace ya muy poco, bueno. Mi anterior video también creo que lo mencioné, ya estoy en mi tercer juego. Lamentablemente estoy, ¿cómo decirlo? Con muchas cosas que agregar, sobre todo con los pequeños detalles, efectos y bla, 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 bla. Bueno, ahorita me está. En sí la mecánica ya está hecha, ¿no? El problema son los efectos que me están tomando por siempre. Y bueno, creo que lo que voy a hacer se siente para recibir ayuda, porque no. Bueno, tengo que pedir ayuda en estos momentos. Ups. Y ahí quedó. Bueno, creo que el video de hasta acá lo vamos a dejar en esta parte. Todavía tengo mucho que mejorar y se nota. No entiendo por qué pasó eso.
Bueno, vamos a darle otro intento más. Espero que puedan. Creo que no, mejor vamos a darle un intento más. Yo sé que se puede hacer algo con respecto a los Hunters. Al menos ya sabemos que ahí no debería entrar. ¿Cuál es la serpiente que tengo que esquivar? Y bueno, como les decía diciendo, me está tomando por siempre, por gracias a los efectos que estoy incluyendo dentro del juego. Pero, bueno, es algo que me va a terminar, que me va a dejar con una experiencia más y cómo acelerar todo este proceso, ¿no? Pero yo creo que ya a finales de este mes lo estoy lanzando, no creo que dé más. Posiblemente lo aplace un mes más, a pesar de que este juego es más pequeño que el anterior, pero quiero que sepan que ya está desarrollado, al menos el main que viene a ser el gameplay. Pero yo creo que eso nomás, no esas dos cosas, y acabo, lo testeo y lo lanzo para ustedes, ¿no? La verdad no es nada nuevo, es un typing game. Espero que les agrade, porque voy a intentar co combinar bastantes idiomas. Ups, y otra vez el mismo truco, disculpen. Creo que irse a ese lado no sirve para nada. Bueno, entonces vamos otra vez. Uno, dos, tres. Bajamos por aquí. Perito, no, no. Uy, el perito nos cogió. Bueno, al parecer estoy todavía vivo. Y bueno, entonces. No, hombre, tenemos que ir por ese pasillo y activar la escena de los Hunters. Y qué pena, la verdad que no me haya salido en esa oportunidad, ¿no? Quería grabarlo todo de repente hasta el siguiente checkpoint antes de pelear contra Joss en la segunda pelea. Pero bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Ustedes están viendo mis errores, quiero que aprendan de ellos. Sobre todo mejorar la forma en que juego, ¿no? En que voy a presentarles a usted. Ups. Ay, ay, ay. Es la segunda vez que me pasa esto. Qué pena, la verdad. Creo que el truco es llegar con toda la vida, con toda la vida, ¿no? Hacia, ¿cómo decirlo? Hacia el momento del el segundo encuentro con los Hunters, porque llegar a herirlo, la verdad, no me beneficia nada. Bien, intentémoslo una vez más. Tengo todo lo que necesito de Crank. Recuerden que no podemos dejar nada. Esto. Ups. Recuerden que no podemos dejar nada de las cosas. Esto. Si no. Esto que les iba a decir, ah, si no, las cajas no se interconectan. Y bueno, últimamente aquí en Japón el clima está como loco, así como decimos en cualquier lado del mundo. Supuestamente estamos en, debería estar azotándonos una ola de frío, ¿no? Como es siempre en los meses de. Octubre, noviembre, enero, febrero, hasta marzo, incluso un poco más allá de marzo, casi entrando a abril, donde ya comienza nuestra primavera, y la verdad que es uno de los meses, bueno, temporada alta se le podría decir, donde muchos vienen a ver lo que es el Hanami, que viene a ser cuando florecen lo que es la flor de Sakura. Y bueno, parece que en esta ocasión, ups, dos. Qué pena, la verdad, que me haya mordido esos dos. Bueno, entonces. Intentemos saber. No sé qué se puede hacer, la verdad. Esperemos que una tercera vez ya no creo que aguante. Sería ahí nomás cortar el video y editar lo que tengo. Porque la verdad, esquivar Hunters en esta.
en esta, sobre todo, postura, digamos, en ese estado, más que todo, es muy difícil. Siento el lag entre subir las escaleras, no sé si me dejo entender en esa parte. Parece que la segunda serpiente que me mordió no nos afecta mucho, creo que hay un 80% de probabilidad de que te envenene. Lamentablemente esta ocasión la primera no fue ese 80%, sino fue la segunda. Vamos a ver. Con todo, vamos. Yeah. Recuerden que acá los hunters pueden saltar. Uy, todo eso salió perfecto. Bien, ahora aquí vamos a encontrarnos con una hierba fumona. Creo que nunca entré a esta habitación en la. Sí, nunca entré a esta en la primera parte. Creo que algo que voy a tener que recomendar en los views del video es que a partir del minuto tanto es cuando ya comienzan a salir las cosas bien. Muy aparte que tengo que fusionar dos partes que no he hablado nada. Bueno, espero que puedan ir conmigo porque la verdad que ha sido bien difícil, bien estresante pelear contra la planta 42. Lo bueno que yo es. Bueno, es más fácil, cosa que tengo que evitar que no me envenene. Pero sí, lo único difícil de la planta 42 es el ambiente donde peleas, ¿no? Esos tentáculos hentais, más el escupitajo que te lanza. Ah, es algo muy difícil de cómo decirlo, de llevar. Bueno, esperemos que no sea así de caso con John. Felizmente solo es una serpiente y hay que atacarle la cola. Porque hay una parte donde él se bloquea. No se bloquea, digamos que como es una serpiente tiene que seguir, ¿no? Ese tramo para el cual ha sido programado. Es lo más natural, creo yo, más la animación y todo. Pero bueno, es bueno saber que este juego, a pesar de que ya tiene más de 10 años, creo que fue el 2001 o 2002 que fue lanzado. Esto todavía se mantiene hace esos tiempos, ¿no? Porque si ustedes juegan el primer Resident Evil, oh, qué feos gráficos, pero la jugabilidad fue la que comenzó todo y creo que vale la pena visitarlo una y otra vez. Aunque yo creo que el mejor port que se puede tener, aunque no lo he jugado, lo he visto nomás, sería Deadly Alliance. ¿Por qué? Porque sencillamente puso en práctica, en prueba, varias mecánicas que no se han utilizado en Resident Evil anteriores. A lo que voy, se ha aplicado de cierta forma de Resident Evil 4, ¿no? El cuchillo, asignado un botón, también esto, ¿cómo se llama esto? Me estoy olvidando, disculpe el nombre. Bueno, aquí sencillamente pasan de esta forma y esquivan a ese zombie, no es mucha ciencia. Disculpe. Claro, la ciencia de esquivar los zombies en este juego es relativamente fácil a comparación de los antiguos. Y bien, ya lo pasa. Y aquí deberíamos estar en la. Sí, en la cocina. Y creo, esperemos que aquí no se levante ese Crimson Head. Bueno, al parecer no. Ups. Bueno, qué pena, la verdad, que me haya mordido. Bueno, lo voy a dejar así, todavía puedo correr normal. Recuerden que aquí también tenemos que abastecernos bastante lo que son las hierbas. Las hierbitas fumonas, claro. Creo que en esta parte, bueno, es idéntica. Bueno, si no mal recuerdo, es idéntica al primer juego. Saquen a este zombie de aquí. Vamos a intentar esas hierbas, sí o sí. Bueno, ya que nos regalan una extra, vamos bueno, a combinarlas. Vamos a ver si. Sí, ya lo pasé. Aquí recuerden, también tenemos otro zombie. Felizmente creo que ese se va a reiniciar su posición una vez entramos a la habitación. Lamentablemente no podemos coger este ítem de defensa, tampoco munición, así que bueno. Qué bien. Ups. Sí, voy a tener que combinarlos, lamentablemente. Shiraberu, ah, perdón, es en Shiraberu. Cogen el. ¿Cómo se llama esto en español? La batería, perdón, de Battery. Bueno, como les mencionaba, Resident Evil Alliance. Perdón, Dead Silence. Fue estrenado para qué consola, si el 10, si no me equivoco, esto.
Disculpen. Creo que aquí tenemos que pasar acá directamente. O peleamos contra John. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No tengo mucho para grabar, así que yo creo que si peleemos de una vez sería lo mejor. Solo que hay que evitar que nos muerda. ¡Hey, bitch slap! Sí, sería lo mejor pelear de una vez contra John. Lamentablemente ahorita no tengo nada. Sí, yo creo que mejor de una vez porque no tenemos nada en contra de eso. Bueno, digo, tampoco tengo muy espacio en mi. ¿Cómo se llama? Creo que algo que podíamos hacer era. No, parece que no. Mejor no quiero ni intentarlo. Bueno, ¿cómo vamos a destruir a John? Sí, uno, dos, tres. ¡Ups! Estuvo muy cerca. Ese es el truco, creo que mientras se mueve. ¡Pum! Uno, dos. Fallé la cola. Realmente se siente bien fácil derrotarlo. No hay que sufrir tanto como en la planta 42. Eso me estoy dando cuenta ahorita. Uy, en la colita. Mamita rica. Uy. Bien, entonces esperamos que. Parece que ya cambió de dirección. Creo que así está programado. Ups. Yo casi fallo ahí. Uno, dos. Pincha la cola al burro. Y bien, yo creo que no va a aparecer por ese lado. Sí, apareció por ese lado, lamentablemente. La verdad que se siente bien fácil derrotarlo, no hay que hacer mucho. Pero tampoco caiga en ese truco, ¿no? De que creo que. Bueno, parece que va a aparecer por este lado. Cobran todo lo que puedan para pegarle. Que sea un cuchillazo. No, parece que fallé. Y sí, parece que. Uy, no. Ya vi la cobra. A mi tía cobra. Ups, es bien rápido cada vez que le atinamos uno que otro cuchillazo. Pero bueno, qué bien que este monstruo sea fácil. Disculpen, creo que. Ups, sí. Tengo que dejar hablar mucho. O arriesgar más, tal vez. Sí, ya es un poco más allá. Ya no es tanto ir. Ya no es tanto ir hacia la cola. Digo, o sea, acercarse un poco más a la zona de riesgo. Acá cuando están pegando, pum, uno, dos. Y dan la media vuelta por si acaso. No sabemos dónde va. Hacia dónde va a ir la siguiente vez. Que es hacia mí otra vez. Parece que ya solo está haciendo un círculo. ¿Cómo lo habrán programado? ¿De repente con waypoints? O. Bueno, es así como se programa en la mayoría de juegos, ¿no? Bueno, al menos yo es la única forma que. Bueno, no la única, sino una de las formas más sencillas de acabar el AI, ya que solo estoy trabajando uno, no puedo contar con. Pregunto, 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 pero al parecer es mejor en este caso el AI es trabajar con lo que se tiene y ir avanzando. Claro que con cada feedback o pregunta que tú haces, porque a veces la gente se demora en responder. Avanzar, ¿no? Pero esa es la forma más fácil que al menos yo tengo de trabajar el AI, ¿no? No es algo que realmente me guste, pero es esencial esforzarse bastante, ya que todo eso va a depender del juego, los enemigos. En este caso, John, que es la serpiente. John, Joss, creo que se llama, no me acuerdo muy bien. Bueno, pero qué fácil, la verdad, o sea, a comparación de la planta 42. Claro, este enemigo es más feroz, pero aparece. Solo tengo que pincharle la cola, no es irse de cara en cara como sería contra
otros enemigos. También el Tyrant de este juego se vence de esta forma. La verdad que es un proceso bastante lento, pero no sé qué voy a hacer con esa llave. De repente la boto, de repente no tengo que abrir nada más. Creo que todavía tengo que abrir un lugar más. Ups, parece que fallé. La verdad que Leon, jugar con Leon en este mod, digo, con este mod es la verdad bastante gratificante, puesto que me trae muchos recuerdos, sobre todo del Resident Evil 4, ya van 2. Sí, ahorita no se está moviendo John. Una vez que lo veamos, ya podemos comenzar a correr, por esto que ya no va a voltearse. Y me equivoqué, sí, lo hizo. Qué bien que no dejé de correr. Hubiera sido fatal. Pégale a la corra al burro. Así es como se pone en práctica todo eso que vamos. Sí, ya lo vi. Entonces salga. Bueno, parece que no está volteando. Lo veo desde el ángulo muerto de la cámara. Todavía no lo vemos. Sí, ya pasó. Ya entró al pasillo. Se pica 1, 2. Ups, fallé la segunda. Bueno, esperemos que siga así. La verdad se siente bien fácil, bien gratificante saber que has pasado por todo eso. Y uno de los bosses es fácil en comparación del resto. Claro, si lo quieres enfrentar con Rocket Launcher o otra arma, es ya otra historia, ¿no? Pero bueno, qué bien. Ups, ya decidió cambiar el maldito. Esperemos que el ángulo de cámara cambie a este lado. No quiero enfrentarlo de esa forma. No me gusta. Ya vino. Esperemos que venga por acá. No quisiera verlo del otro lado. Y sí, eso hizo, felizmente. Yo creo que enfrentarlo a él con cuchillo y sobre todo en el látigo, en esa parte donde no hay casi nada, donde no tienes ese librero para apoyarte, ahí sí hubiera sido catastrófico. Felizmente esa es una de las peleas que se puede evitar dentro del juego. Pero hay que tener la verdad bastante práctica, no habilidad, práctica, para poder llevártelo, digamos, hasta esa esquina. Ups, casi me distraigo. Parece que cuando él usa este lado es un poco más lento, me da esa sensación. No sé si parece que la baba que deja. Eso no hace respawn. Bueno, pero es un juego, o sea, tú nunca sabes cómo va a responder la computadora, ¿no? Recuerden que es un lenguaje de ceros y unos y es para eso que existen los programadores. Somos los traductores, fue muy aparte de nuestro nivel de programación que manejemos, ¿no? O sea, en principiante o lenguaje, independientemente a todo eso, bueno, con tal de hacer nuestro trabajo, con tal de tener un resultado, creo que lo estamos haciendo bien. Y creo que lo peor de ser un programador es lidiar con el código de otra persona, ¿no? Al menos yo trabajo solo por el momento. Recuerden que construir la comunidad es mi objetivo, de esa forma podremos hacer juegos más grandes, trabajar mejor. Hacer que gente más gente se una a lo que estoy intentando crear, que es, bueno, esto que está intentando surgir, que es Lima Productions. Más que intentando es que lo estoy haciendo, ¿no? Cuesta trabajo, créanme. A veces que estoy perdido, no sé si esto vale la pena, pero voy a seguir haciendo eso hasta el último día. Eso es, no de mi muerte, pero al menos hasta que ya vea que no. A seguir haciendo eso hasta que vea más mejores resultados, porque créanmelo, no, muy aparte que todo lo que he dicho hace un rato, puede ser que no tiene mucho sentido para nadie, pero para algunos, no para nadie, pero me ha costado llegar más a donde estoy. Y bueno, vamos a seguir adelante, vamos a seguir creciendo esta comunidad. Me gusta bastante lo que estoy haciendo y considerando que ya estoy ganando un momento, a pesar de que solo de bueno, tener una base de suscriptores bien baja, pero estoy feliz, aunque sea solo una persona.
que me vea, me siento la verdad bastante aliviado. Y ups, creo que ese silencio fue. Parece que todavía no vamos a poder rotar a John, pero ups, cada vez está más rápido, eso lo siento. Yo creo que estamos llegando ya al final de la pelea. No sé, de repente se puede ver también en cámaras. Ya cambió de dirección. Esperemos que aparezca por este lado, porque como dije, no me gusta enfrentarlo del otro lado. Y no, no me mordió felizmente. Esperemos que siga así. Felizmente no lo programaron para que se dé la vuelta cuando esté acá. Ups, un cuchillazo. Pero sí, se siente más rápido, en serio. Qué bien que decidí pelear con él, ¿no? De repente hubiera sido fatal si me hubiera ido por otro pasillo y me encontrara con otros Hunters. Sí, porque habrán visto, no tengo toda la vida. Es una pena. Bueno, y así como. Nos está enfrentando, yo. Mejor dicho, estamos corriendo de él, no estamos peleando cara a cara. Ni nada por el estilo, ups. Eso sí fue. Eso sí me subió la adrenalina. Estuvo peligroso, pero vamos. Ups, parece que va a aparecer del otro lado. Sí, y decidió hacerlo el bien mal. La serpiente maldita. Veamos por dónde va. Esperemos que. Ups, no del otro lado. Felizmente ya estamos regresando a la normalidad de la pelea. Fallé, no importa. Vamos a ver si por este lado es más seguro pelear, sí. Verdad que esta pelea, bueno, si bien siento se ve fácil, pero llega a ser estresante por lo que tienen que correr una y otra vez de él. Pero bueno, es la modelo que he elegido, así que no me siento tan mal. La que sí fue una desgracia fue la planta 42, y no sé cuántas veces las voy a repetir porque fue bastante dura, ¿no? Siento que es la peor parte de esta guía, de este juego, ¿no? Uff, qué bien. Qué bien que no fui. Eso sí fue peligroso. No me di cuenta en qué momento volteó la maldita. Pero bueno. Pero bueno, esperemos que no se vuelva a repetir. O sea. ¡Ah! ¡Qué alivio! Pero cuando ya va a golpear ese, el librero para que suelte el libro, spoiler alerts, se va a romper esto y vamos a tener que sacar el segundo medallón, que es el del lobo. Esperemos que tengamos espacio porque no. Y bien, eso ha sido todo con esta pelea. Esperemos que tengamos para grabar más adelante. Creo que sí, recogemos este medallón. Ya tenemos la batería. Entonces quiere decir que podemos ir a luchar contra. Sí, eso quiere decir que podemos ir a luchar. Todavía tenemos que una pelea de más. Lamentablemente no podemos usar esa puerta, tenemos que regresar por todo ese camino, el peligroso. Es donde tenemos al. ¿Cómo se llama este monstruo? Al Crimson Head. Y qué pena, la verdad, que tenemos que seguir lidiando con ese tipo.
No me gusta para nada, no me gusta considerando que ahora tenemos los Hunters. Pero bueno, dentro de todo, qué bien que solo está eso, porque hubiera sido fatal si hubiéramos seguido. Luchando contra un Hunter. Creo que todavía tenemos una habitación más de qué preocuparnos. Bueno, creo que bajemos nomás. ¿Qué dejamos? El cuchillo no podemos. Es nuestra única arma, lamentablemente, de defensa. Vamos a ver cuáles eran el. Creo que acá solo teníamos. Sí, acá solo tenía que recoger el. El medallón. Pero para mi desgracia no tengo nada que me ayude aquí. Así que vamos por. Aquí no hay nada, qué bien. Entonces vamos por. Vamos a abrir la otra puerta donde solo vamos a ver un zombie. Esperemos que ahí solo. Ahí ya botemos la. Creo que. Ups. Aquí está ese maldito Hunter. ¡Diablos! ¡Diablos, diablos, diablos! ¿Por qué? O sea. ¿Por qué? Después de haberme esforzado tanto por esa pelea, ¿y ahora esto? ¡Wow! ¡Wow! En serio. Estoy realmente reconsiderando saber si. Y encima no he grabado. Eso es lo peor de todo.